Me llama cuando recién venga saliendo para estar pendiente porque voy a jugar un ratito. Hola, hola, ¿cómo les va? Desde la Etihad les saludamos para la acción de este deporte maravilloso que nos está acá trayendo para un partidazo. Fernando Paloma en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kempes, el Manchester City, cara a cara con el Liverpool. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver, ¿eh? Dos equipos que van a buscar el arco contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Rodrigo, Ilkay Gundogan, Fernandinho. Ahí va la pelota para Gabriel Jesús. Sterling. Gabriel Jesús. Fernandinho. Gran tapada del arquero. ¿Ha dicho eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Ahí apuntó Sterling, ahí mandó la pelota. Gundogan. Ahí queda la pelota. Este internet ya como que está medio lento. Sala. No está trabajando como... Bueno, hay un par de jugadores a los que estamos siguiendo hoy, Marito. ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que vamos a ver un buen espectáculo y estoy deseando que ya empiecen a jugar. Ahí está, y se adelantan. Y lo va a clavar. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. Y es que seguimos con el partido 1-0. Fernandinho. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Sala. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Rodrigo. Fernandinho. Thiago pierde la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Se puede venir el empate. ¡Gol! Ha llegado el empate. Y recién estamos comenzando, ¿eh? Yo creo que vamos a ver mucho más goles. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Diego. Pelota de Wijnaldum. Ahí está Sadio Mané. Regalaron el balón.
partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Wijnaldum. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Gran recepción de Sadio. Ahí está. A este nivel no se pueden descuidar ni un segundo. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá está. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Filtrando bien el balón por ahí. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Con el equipo de América. Gabriel Jesús. Atento, que parece buena. Fernandinho. Manchester City acaba de entregar el balón. Gabriel Jesús. Mira eso. Pero buena, estaba Alisson en el fondo. Una fantástica intervención, una entrada limpia. Gabriel Jesús hace bien, ahí queda la bocha. Y la gente del City se vuelve loca, ¿eh? Sabe que el equipo está buscando ese gol. Mohamed Salah perdiendo la pelota. Fernandinho. Mira ahí ese pase filtrado. Mares. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Oportuno cruce. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Ahí está la ventaja de... Ay, ya me corrió este maricón. No aguanto, 3 goles apenas. ¿Cuánto lo golea? 3-0, 3-1. El Real Madrid. Es una jornada maravillosa para el fútbol. Bueno, con el Bayern Múnich. Anfield vive un día formidable junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto. Ahorita que empezó Fernando partido, Palomo. La tranquilidad puede llegar hoy para este equipo. Cuando le quedan todavía encuentros por disputarse el torneo, pueden salvar la categoría. Liverpool contra Manchester United. Bueno, si bien es cierto que todavía el campeonato queda partido por delante, el descenso está muy cerquita, ¿eh? A pesar de que con un empate evitarían un poquito el descenso, pero quedan todavía partidos y eso es muy preocupante. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Paul Pogba. Con la pelota Bruno Fernández. Bruno Fernández. ¡Gol!
Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Mane. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? Fernando, ¿no estás oyendo a gol en esta jugada? Ese balón que sigue con vida. Alex Telles. Edinson Cavani. Buen traslado de pelota. Es buena esa pelota. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahí tiene el empate. David De Gea, la pelota sigue. Le cortaron el pase a Pogba. Uy. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Cavani. Pase a portería con Alisson. Frente a Alexander Arnold. Mane. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Marcial. Esta puede ser buena. Quiere llegar al arco rival el Manchester United y se apegan al toque. Alex Telles. Pelota de Pogba. Cavani. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para no, el pajarito. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Bobby Firmino. Siga, siga, tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Ahí está! ¿Será el definitivo? ¿Será con el que se queden en esta categoría? Es importante este gol, Fernando, pero yo creo que no se tiene que dormir. Esto no ha terminado. ¿Y por qué no buscar otro gol que le dé más tranquilidad todavía? Mane. Bobby Firmino. Rashford. A la pelota larga y parece que va a llegar. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llego a esa pelota. Diego. Mane. Aquí viene Mohamed Salah. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Edinson Cavani. Cavani. Paul Pogba. Pelota que vuelve a Cavani. Errando en el pase Cavani. Después de esto ya saben a quién abrazar. No, gran trabajo defensivo. Paul Pogba. Bruno Fernández. Para romper el empate se viene. Enorme lo del arquero. Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota. La verdad, a veces hasta te emociona estas jugadas. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Uy, este es para quedarse el festeje. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Mane. Sadio Mané. Gran corte defensivo.
Ay, Sadio Mané. Edinson Cavani. Bruno Fernández. Acá con el ganan. Finalmente bueno, se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Jordan Henderson. Wijnaldum con la pelota. Diego. Después de una buena serie. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Marcial la tiene otra vez. Esa fue buena. Marcial. Centro al área, muy congestionada. ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hoy ha conseguido el gol del empate. 1-1. Este equipo me ha estado tirando con todo, con todo. Mirá, a buscar un segundo. Vamos a ver en qué termina este partido. Todo preparado ya para que comience el segundo tiempo. El Manchester United lo mueve. A ver si es goleado o cómo. El balón le ha quedado a Thiago. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. No toca Salah. Esto es para ganarlo. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Bruno Fernández. Martial. Se le fue la posesión al Manchester United. Atento que se viene la contra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Otra vez con Sadio Mané. Jordan Henderson. Mané es el dueño del balón. Tapa bien el balón. Jordan Henderson. Georgino Wijnaldum. Bruno Fernández. Marcial. Atento que desde ahí le puede pegar. Cavani. Rashford. Dominándole Cavani. Entra bien y la pelota sale disparada. Mane. Ahí se viene Mane. Fue bueno el pase de Mané. Puede venir el de la ventaja. ¡Gol! ¡Gol! ¡Impresionante! Era lo que necesitaban. Señores, el sueño de mantener la categoría es una realidad. A festejarlo, muchachos. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieran, muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Se le fue el balón, así de más. Uy, no, hombre. Alex Telles. Edinson Cavani. ¿La podrá meter por ahí? Pogba es quien la tiene.
el tiro de Cavani. Ha llegado a tapar muy bien. El córner que llega al área. Mane. La tiene Thiago. Bobby Firmino. Pero, cómo me gusta. Esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Seguir bueno. Lateral para el Manchester United. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Martial. Ahí se viene y si se anima lo clava. Cavani. Rashford. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Jordan Henderson. Wijnaldum con la pelota. Firmino. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Thiago la tiene. Esta es buena, parece buena. ¡Gol! I love you, Ali. Ahí está la ventaja de dos goles que andaban buscando. Y por ahora el marcador 3-1. Un partido, Mario, de colección, te diría. Entraron casi todas hoy. Hoy el Liverpool ha demostrado que es un gran equipo y cuando le salen las cosas es muy peligroso. Thiago Alcántara. No, Alcántara para esta ladera. Alcántara. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Corre tras la boya Marcial. Estaba adelantado, dejado como pasar la gran ocasión. En la película de Frida. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Wijnaldum. Uy, buena intercepción. Qué bonito me la quitaste, vato. Marcel. Una fantástica intervención, una entrada limpia. Llegando la bocha a Cavani. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Thiago. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Virgil van Dijk. Trent Alexander-Arnold. Este es de Mané. Perdió el balón el Liverpool. Bruno Fernández. Ahí se viene y lo va a tener. Bruno Fernández. Bruno Fernández quiere controlar. Intercepta Virgil van Dijk. Llegará el momento de apagar todo en 2 minutos. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Tapa bien el centro. Se viene el saque de manos y atentos que hay peligro. Ese buen centro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Hay tiro libre para el Manchester United. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Dale, Michele. Se termina un partido de aquellos que quedan marcados en la historia. Es que no solo acumulan 3 puntos hoy, sino que están con esto salvando la categoría. Y a pesar, Fernando, de que todavía quedan partidos por delante, el triunfo le da. Mientras que va. Los deja ¿cómo que ves en la vida real el Manju con el Arsenal?
con el Liverpool. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana. ¿Quién ganó? Los periódicos que salgan a circulación. ¿Sí? Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, sí, tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó, vamos a festejarlo. Lo estaba viendo, pero en el teléfono lo estaba viendo, pero se estaba trabando mucho. Al Betis. Dos a dos van ahorita. Yo lo estaba viendo, pero estaba trabando mucho. No, aquí ese mejor no puede jugar. Y ahí está el Bobby Firmino. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien. A de cambio anda el bicho Messi hoy. Dos goles. Okay. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con todos ustedes. El bicho estaba cumpliendo año ayer. Ronaldo, 38 parejas. Al menos excusas climáticas para jugarse. 38, 37, no me acuerdo, la verdad. Pero sí estaba el cumpleaños ayer el bicho. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver la clase de partido. Ese puto, cuando termine de jugar, se va a dar el lujo de andar vacilando. El Liverpool de esos equipos en Inglaterra y en el mundo con más historia. El escudo también tiene lo suyo, Mario Alberto. Sí, señor. El light bear, o pajarito del escudo, es el símbolo principal de... No, papito, no era para ahí. Y claro, lo incorporan al escudo a principios del 1900. Pero... ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Sala. Con lo mal parada que está esta defensa, cualquier contragolpe es casi un gol. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Sadio Mané. Salah. Gol. Gol de Liverpool.
Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Mane. Madrecita querida, parece que estos defensas no se conocieron. Sí. Esto es para Salah. Oportuno cruce. Qué arreglado. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Arthur. Este es Álvaro Morata. ¡Qué buena boncha metiste! Ahí la tiene, brillante asistencia, y puede ser. Pelota que se va desviada. Estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, Fabinho, hubiera sido un golazo. Relájate, relájate, mané. Ya te da la pelota para que vos la corras. Morata. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Uy. Arthur. Este es grande para Cristiano. Acaba de evitar el gol. Atento que se viene la contra. Libre el camino, a ver si marca. Esta es. No perdonaron en la contra. Maravilloso. Fantástica transición. I love you, el dedicado para ti. Por ser mi fan, ¿verdad? Por estarme viendo ahí para estar. La fan fue número uno. Un contraataque, ¿no? Para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí está. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, y en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Thiago la tiene, la controla Salah. Pase para Mané. Uy. Esa fue buena. Quedó muy cortito. Arthur. Paulo Dybala la tiene. Shit. Está solo frente al arco. No, bicho. Gran atajada, pero sigue el juego. Jordan Henderson. Balón de Salah. Frente a Alexander Arnold. Tirará el centro. Lleva los puños del arquero. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí se viene Mané. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Dybala. Tienen la bocha y se van volando. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Jordan Henderson. Sadio Mané. Roba bien la pelota Chiellini. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Después de esta acción, el árbitro ha decidido señalar tiro libre. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Tiro libre al área. Arthur. La pelota es de Dybala. Gran corte defensivo. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque de contra. Morata. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Tuvo pelota en la entrada. Parece que lo va a probar desde ahí directo al arco. Estás lejos, bicho. La distancia espectacular para darle derechito al arco. Y
la pelota que pasó cerca, no era fácil, loco. Buen tiro libre, pasó muy cerquita esa pelota. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Morata. Una muy buena atajada del arquero. La verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. ¿A dónde llegará la pelota de Dybala? Uy, qué regada, la media me muevo, ¿eh? ¿Qué quiere? Lo dejan solo, le va a llegar a pasear. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Un cabezazo impresionante. El partido por ahora, 2-1. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Qué bárbara! ¿Cómo se quedó con el balón? Apenas un minuto de tiempo añadido. ¡Mira el pase de Mané! ¡Esta le queda a Mané! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está la ventaja de dos goles que andaban buscando. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. Veníamos a ver buen fútbol y ¿quién lo puso? Sadio Mané. Ahí está, la figura. Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones... Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Cristiano. Se va a escapar por la línea de cal. ¡El zapatazo de Cristiano! Pelota que queda bajo el control de Alisson. Uy. Sala. Una banda casi despejada para Thiago Alcántara. Sala que recibe. Stesny, pero esto no acaba. Preciso el balón atrás. Están siendo muy superiores, por mucho que esta no haya querido entrar. Falta. Dale, güey. Arthur. Dybala. Recibe Cristiano. Corta bien esa pelota. Uy. Señoras y señores, termina el ataque. Ay, este maricón se me salió de jugar. Ay. Me quitaron los... Mira... No me dieron el gane los 3 puntos, mira, por ejemplo, la cólera que salgan. Los mismos 12 puntos tengo. Y perdí el partido. Estos bichos.
Y este es el Bayern de vuelta. ¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso día en Anfield. Desde la cabina con el histórico Mario Alberto Kempes. Histórico, parece que te dije viejo, Marito. Les habla Fernando Palomo. Liverpool enfrenta al Bayern Múnich. La verdad es que estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. La perdió Salah. Sané. Atento que se viene. Rechaza el arquero y sigue el juego. Entra bien y la pelota sale disparada. Buena recuperación en zona de peligro. Las grandes rivalidades en el fútbol se van formando. Tiene una gran oportunidad. Impresionante las... ¡Gol! Pero me explican qué estaba haciendo el arquero. ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones o qué? Tengo que estar ahí, sí. Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlo, si abajo la cama, en el hotel o están en la cancha, porque no estaban en ningún lado. Y cuando sucede esto, normalmente la pelota siempre termina dentro del arco. Robert Lewandowski. Leroy Sané. Sí, y es lo que hay. Pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? ¿Qué puta te pasa vos, bicho? ¿Sabes? Jordan Henderson. Ahora sí, se viene, se viene. Thiago le puede pegar. ¡Gol! ¡Gol! No, mi amor, que sabes que ya casi era más importante tú que el juego. Atlética pura puesta en función, sí, del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la mano a mano con el arquero. Ahí está. Y este también se me va a correr, ¿no? Qué para el delirio de la hinchada, para después la audiencia me quitan los que puntos, disfruta no, no, no. De la pantalla de EA Sports. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Que a estas alturas es más importante que tú estés acá que el mismo PlayStation, te dije. Jordan Henderson. No sé si entendiste el sinónimo de lo que quería decirte. A la pelota larga y parece que va a llegar. Buena bocha. La desvía el defensor y el gol. No lo quería hacer, pero... Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. Eres más la verdad que no me imaginé que iba acá a ser una cosa de loco. Que tú estés espectacular. Acá es más importante. Que se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. No sé si me entiendes a lo que me refiero. ¡Ha picado esa pelota! ¡Se le ha escapado una jugada maravillosa! Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo, por favor. Mane. Diego. Este vato muy, ahí muy salido, güey. No sé Jordan si es estrategia Henderson. De él para... Me voy a agarrar a pija el segundo Fabinho, tiempo. Fabinho, va con todo. Va a dejar algún chipotillo. Ahí va, ¿no? Alexander Arnold. Miran de atrás acá. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Esa pelota que va por la banda. Ah, se viene a recibir la pelota. Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Tienen la bocha y se van volando. Aquí viene Mohamed Salah.
Control de Firmino. Ahí va generando presión en el campo rival. Desde ahí la quiere meter. Atento que desde ahí le puede pegar. Uy, qué bueno. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Recién acaba de pagar la tarjeta. Y ya está el statement listo de vuelta. Estos tipos son chistosísimos. Mira, a ver, aquí lo voy a poner. El guardameta que abraza el balón. Araceli está hablando. Muy inteligente el rival arrinconándolo, ¿aló? Presionándolo para sacarle la bocha. Ok, ahorita está en unos 8 minutos termino. Pues y empezando, voy a hacer como 5 minutos antes. Ahí están buscando el contraataque. Uy. Una vez más encuentran a Boateng. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Ay, Orsay, pero apenas. Y no me puedo correr ahorita, poco, como ¿no? Estoy ganando y necesito estos puntos. Ey. Suena el silbato y el tiro libre que va a patear el rápido, Liverpool. Rápido. La profe. Siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Trent Alexander-Arnold. Salah que recibe. Un gran pelota. No, digamos chilena era. No sé. La verdad que no me explico. Lo de que chilena yo era que él iba a hacer eso. Balón de Jerome Boateng. Qué buen servicio, lo deja de cara gol. Esta es, qué pije gol. Uy, tan cerca y pareciendo todo tan fácil, no puede terminarlo todo tan mal. La verdad que se siente frustrado este jugador, ¿eh? Es verdad que no siguieron publicando más sobre los. Ey, no vas a sacar al jugador, hombre. Es para tarjeta roja. Verdad que no siguieron publicando más sobre los 7 pecados, perdón. Jordan Henderson. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada. Que no va a correr este bicho. Ojalá que no. Aproveche, Master, que el arco está abierto. ¿Alguna vez? No, a ver, te he pasado años, como tres capítulos de si los que cae, planes que ahora, estaba viendo vos ahí sí en, la, en la aplicación. No. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. No, hombre, dale, chale. Este va a tener que ir a jugar, ¿no? Se le está dando al contrario, Maré. Sala. Vas a quebrar el nombre. De nuevo con la pelota en su campo. Qué barbaridad. Se le escapó del balón al Bayern Múnich. Ya lo vieron, 2 minutos más en el partido. Virgil van Dijk. Ahí va Jordan Henderson. Balón interceptado. Ahí viene el portero andando este bicho. Este hipote no sabe jugar. Termina el primer tiempo y el marcador. A ver qué niño es el que le agarra el control al papá y está jugando. Tito Lewandowski estuvo en el campo. Nada más les digo esto para que recuerden que jugó. Porque por lo que dejó es fácilmente olvidable su presencia. Cuando uno se levanta con el pie izquierdo, no hay forma de que esto se enderece, ¿eh? Ha fallado Vamos, chale, apurate, chale, apurate, chale.
Voy a pincharle este potillo. A ver quién será. Terminado el descanso, todo listo para que el Bayern Múnich arranque el segundo tiempo. Sala. Aplausos, señores, brillante asistencia de Cansolo. Coman. Intercepta Virgil van Dijk. Atentos con Salah, que quiere gloria en zona de ataque. Atentos que Sadio Mané tiene espacio. Fácil recuperación del balón. Aquí viene Mohamed Salah. Le toca jugar a Fabinho. Georgino Wijnaldum. Sané. Mala entrega del héroe Sané. Ahí se viene Mané. Qué habilidad para quitarse rivales. Manuel Neuer sin mayor esfuerzo. Georgino Wijnaldum. No toca Sala. Esta es una buena oportunidad. Atento que puede ser. Esto va al gol. Fue bueno el del arquero. Banco control del arquero. Muy fácil ahora. Pero el pelotazo que tapó anteriormente, ya me cuentan. ¡Gol! Le dijo por encima de la barrida. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Solo tiene a uno para vencer. La tiene. Aprovecharon todos los espacios que les dejaron y no perdonaron en la contra. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Absoluta posesión para Mané, que nadie lo puede detener. Manuel Neuer, que tiene que recordarse ahora cómo se juega con los pies y no reventarla nomás. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Ay, Orsay! Pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Thiago. Thiago pierde la pelota. Esa pelota va al costado. Serge Gnabry. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Atento que se viene la contra. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Y esto, Fernando, que parecía tan igualado. Uy, la que no. Y se metió por ahí. Se va derecho al arco, merece roja. Viene el referí. Cartón Rouge. Así se dice, Francia, wow. Tarjeta roja. Yo creía que era el Moulin Rouge, pero bueno, al ser el último hombre, ya está. Ahí va el disparo al arco. La pelota. Le voy a ayudar, amigo, vamos a tener las cosas. Que no tome efecto y se va. Mirá que tuvo mala suerte este pibe, ¿eh? Le pegó muy bien y se fue muy cerquita la pelota. Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Sané.
Ahí está cerca, puede ser, y está. ¡Está! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Atento con el peligro en esta jugada. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Y le queda la pelota. ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Esa es buena pelota, ojo. Try something like this. I don't know what you used to, but it doesn't matter, cause I know you don't like this. It's lo que tienes ahí, lay it down on my body. Lo que tú quieres de mí, do whatever you got me. Thank you.
Ahí está la banana. Hola mami, ya regresé. Ok, se me cansado porque estaba corriendo. Han llegado que los jugadores ya. Vamos a ver cómo queda la. A ver si me habrán dado. No me dieron las el partido. Qué regada. Oh, y más que es decir, le hago leando y estaban los 3 puntos. Bueno. Qué regada. Esta salsa. Tres a dos ganar Barcelona, por lo menos. Algo bueno. Y lo que nos recibe es un clima maravilloso en Liverpool. Estamos en esta cabina, Mario Kempes y Fernando Palomo. El muy buen equipo que es el Liverpool frente al Bayern Múnich. Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Acá con el Trabada. Ha llegado a tapar muy bien. Ya la podemos ver de forma. No toca Sala. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Gran regalo del Bayern. Jordan Henderson. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Yeah. Buena la del portero. Intercepta Virgil van Dijk. Uy, qué regalo. Cuando se tiene la suerte de que en un partido se vean las caras dos jugadorazos como estos, hay que estar muy atentos, ¿no, Marito? Bueno, son dos jugadores muy particulares porque enganchan bien la pelota, gambetean bien, van a dar espectáculo. Mané. Sadio Mané que tiene la pelota pegadita. Ojo con esta, va progresando el ataque de su equipo, avanza hacia el arco. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ahí le queda Tomasito Müller. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Atentos todos, que esto es tiro libre y ojo que es temprano. Hombre, Chale andará para ahí. Por en tanto, lo hizo Lewandowski. Liverpool regala la pelota. Se asoman y la ve clara. Müller. Shit. Con este rompen el empate, se viene. Recupera el balón, algo pueden hacer. Ahí la tiene Alisson, sin sí, drama. Estoy confiando, que pase, que pase. Esto del arquero es para que le hagan un meme y ande rolando por todos lados. El arquero y una actuación brillante. El córner lo juega en el corto. ¡Sané! Es una sensacional tapada. Decide jugar en corto el córner. Gran centro. Kimmich. El pase que va para Sané. Leon Goretzka. Ataca Goretzka.
Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Aquí viene Mohamed Salah. ¡Salah! ¡Ahí está! ¡Salah! ¡La, la, 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 la! ¡Van 1-0! ¿Quieres guardar? Bueno, señores, vamos a repasar todo este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Y después, Mohamed Salah hace todo el resto y qué bien que lo hace, ¿eh? Fíjate que tenía muchos defensas por delante, pero como gran jugador y goleador, encuentra el espacio y marca. Lewandowski. ¿Y la pelota a quién le queda? Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Preciso el balón atrás. ¡Gol! ¡Liverpool! ¡Que ya lo gana por 2! Y por ahora el marcador está 2-0. Rambo, que llama esto. Pelota para Tolisso. Gran regalo del Bayern. Ahí se viene Sadio Mane. Pelota manejada al pie. Controlado el balón con mucha calidad. Se barre bien Müller para quedarse con la pelota. Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. Ojito con Mané. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Balón regalado por el cuadro. Avanza Ibai, que se comió una moto. Y ya te tres. ¡Lo metió! Tres y se va. Está la cara. ¡Tres! ¡Tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Los delanteros están haciendo un festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Buena presión y... No, eso. Desde el medio. Mane. La tiene Thiago. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Viene el arquero y sale por la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Gol! La regué por no ser arquero, no le dejaron a Mekín. Poco a poco llegaron al empate. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Gran regalo del Bayern. Lewandowski la tiene. Balón de Thomas Müller. Tito Lewandowski. No va a empatar este tipo. Esto lo deja solo uno. A saber qué laguna se hizo en este momento el defensor. Porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Firmino. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. Robert Lewandowski. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Es así como llegamos al final de la primera parte. 3-2, un partidazo.
Espérate, bueno, finito. ¿Qué se puede...? Ey. Ey. ¿Qué onda, Chinito? Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tu papá? Está ahí abajo. ¿Está dormido? No. ¿Con el pie se va a jugar? Bienvenidos a un maravilloso partido que nos espera ya en el Parque de los Príncipes, cerca del Bois de Boulogne, en condiciones maravillosas acá en París. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo, y hoy les traemos algo especial, algo que siempre llama la atención del mundo del fútbol. El partido inaugural de una nueva temporada. Es el Paris Saint-Germain. Ahí le quede, puede ser, puede meterla. Esa pelota ya aprendiste a jugar básquetito. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas. Ya jugás en Ultimate Team, Chinito. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Mane. La tiene Thiago. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. ¡Qué responsable este muchacho como entró! Y fíjate que no se dio cuenta que estaba dentro del área. Era muy peligroso. Moise Kean. ¡Le puede llegar la pelota a Mbappé en peligro! Ahí la lleva Neymar. Pase bastante peligroso. Y dice que oye... Te gusta hacer lujo, bicho. Marito sabía te que gusta hacer lujos, te digo. El que empezó jugando en el campo del Liverpool. Bueno, sí, lo tenía más o menos claro, ¿eh? Porque el Liverpool nace gracias a que el Everton se va de esa cancha. De cualquier manera, la rivalidad que hay entre los dos es muy especial. Y el Liverpool le tiene que dar las gracias a su vecino por existir. Ahí está cerca, puede ser, y está. Acaba de evitar el gol. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Jordan Henderson. Cortando el juego, Gueye. Mbappé. Esa pelota del rival la ha dado Mbappé. Salah con la pelota al pie, entrando ya en territorio enemigo. Está dominando la bocha. Uy. Idrissa Gueye.
Mbappé. Se enredaron los del fondo. Brillante como picó la pelota. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Fabulosa entrada acabamos de ver. Presnel Kimpembe. Marquinhos. Y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilo. Neymar. Ahí se viene y la va a tener. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Sala. Ojo al pase de Mané, buenísimo. El empate está. Hijo de. Gran presión en el ataque, ojo. No puede mantener el balón el PSG. Aquí viene Mohamed Salah. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Neymar. Neymar tiene la pelota. Como hilvanando un hilo metió ese pase. Buena intercepción. Ha llegado bien al juego del contrario. Coloca el disparo. Uy. ¡Juela! ¡Qué golazo te echaste, chinito! ¡Qué golazo! Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Perdió el balón el Liverpool. Muy bueno el robo de la pelota. Sadio Mané que controla la pelota. Manel, bueno, ahí avanza y se viene con algo que puede terminar bien. Moise Kean. Neymar. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Ojito, es Neymar quien la lleva. Mbappé la tiene. Ha llegado a tapar muy bien. Le vamos a dar la derecha al árbitro, fuera de juego. Mane. Thiago Alcántara. Idrissa Gueye. Moise Kean. El esférico de Mbappé. Esa no fue buena de Mbappé. Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos. Mbappé. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Mané. Absoluta posesión para Mané, que nadie lo puede detener. Mucho la adelanté. Qué regada. Mucho la adelanté. A descansar nomás. El partido está 2-0. Qué original había hecho la jugada. Es imposible sentarse cuando uno está viendo a Neymar jugando al nivel que está jugando hoy. De verdad que el partido de hoy es para ponerse de pie. Se puede decir, Fernando, que este jugador son los que se dicen que no bajan nunca los brazos, ¿eh? Mirá que lo ha intentado, ha tirado de todos lados. Voy al baño. Ok.
Fermín, yo te amo, ¿no? Comenzamos la segunda parte del partido. Está cayendo el Liverpool. Pues sí, Chinito, ponete pila, Chinito, que hoy te voy a ganar. Ahí se viene y si se anima lo clava. Podemos convertir en Super Saiyan. Y la devolución a su compañero Moise Kean. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Thiago. Ojo con ese pase de Salah. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Alessandro Florenzi. Moise Kean. Mbappé. Ahí está Mbappé, tiene la portería entre ceja y ceja, quiere pegarle al arco. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Bernat. Mbappé. Ahí está, en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Que no se le olvide la pelota más. Rápida transición al ataque. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Atentos que se viene tras la falta un tiro libre para Liverpool. Hey. Liverpool regala la pelota. Se les escapó la chimbomba. Relájate, Chinito. Porque anda agresivo, vos. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Ahí está para descontarlo. ¡Qué manera de arrebatarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Berratti. Moise Kean. Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. Marco Berratti. Pelota que llega para Kylian Mbappé. La tiene gana que llegue. ¡Mbappé! Ojito, es Neymar quien la lleva. ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. ¡Importantísimo! ¡Uy! Di María. Gran corte defensivo. Lo están presionando. ¿Y cerca de enojado, Chinito? ¿Y la pelota a quién le queda? ¿Y yo qué te he hecho? Bien. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Idrissa Gueye. ¡Juegue, nene! Los delanteros están haciendo un festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Angelito Di María. Este centro termina sin peligro. Ahí la lleva Neymar. Bernat. Y le pega con un tubo. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Tiro de esquina justo al corazón del área. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Mane. La tiene Thiago. Solo le queda el arquero. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Tsunami de oportunidades en el área. Ojo que se puede venir la contra. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Jordan Henderson. Thiago la tiene. Ahí se viene Mané. Para el rival de Sadio Mané. Gracias, regalito. Mbappé. La tiene gana que llegue. Bernat. Este equipo demostró potencia, fortaleza, una voluntad, pero innegociable para ir siempre al ataque y sobre todo claridad. Hoy hemos vuelto a conocer ese Paris Saint-Germain que todos conocíamos, ¿eh? Equipo fuerte, con hambre y con gol. Liverpool regala la pelota. Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre.
Idrissa Gueye. 10 minutos para que se termine el partido. No puede mantener el balón el PSG. La verdad, son un desastre. Fallan otra vez en el marcaje. No hay quien lo arregle. Suena el silbato. ¿Qué? Deja al árbitro maricón. Si era gol. ¿Y si llega a pegar en alguien? ¿Y si roza un contrario? ¿O le pega un compañero? Ay. A ver si logra aprovechar esta oportunidad de su vida. ¿Cómo vas a creer, hombre, que no va a hacer ese tirito ahí? Parecía más difícil errarla. Y fíjate, Fernando, que acá no falla el que patea, sino la gran actuación del arquero. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. El rival pescando las piernas revueltas de Sadio Mané, que ha regalado. Verratti. Alessandro Florenzi. Entrega fácil, balón al pie del compañero, desesperando al rival. Mané. Ahí se viene Sadio Mané, pelota manejada al pie, controlado el balón con mucha calidad. Verratti. Moise Kean. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Atento, que desde ahí le puede pegar. Qué bien que le ha quedado la pelota. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. Di María. Le pegó el fideo. Se mete en la trayectoria de la pelota. Final, final del partido. Hey, me ganaste, chino. Se tiene que regresar a casa con un duro gol. Sido derrotados y avergonzados en este campo. La verdad que sí, hubo bastantes errores en la defensa, pero no solamente la defensa es culpable. Acá es el equipo. Perdieron por poco, pero perdieron al final. Ey, este chinito me salió, yo pues que va a seguir jugando, lo ganar, me vino, va, sí. Ya no va a jugar ya. ¿Cómo quedar con la. ¿Cómo voy a quedar con el Javier Guiado? Me sacó del juego. ¿Qué pasó, chino? ¿Por qué te saliste? ¿O ya no jugaba? No, ya lo hice. Oh, no. Tenía que darle algo más. Sos rápido. Hoy sí, chinito. Ponete pila. Hoy vengo enojado porque me ganaste. Francia. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con todos ustedes en Anfield, el campo que nos recibe hoy en un majestuoso día
para que el fútbol no tenga excusas, al menos excusas. Creo que la regué con el uniforme porque desde esta tal vez no te confundiste. Les damos la bienvenida a Marito Kempes, que estará comentando cada jugada, y Fernando Palomo, que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores de cada una de las jugadas. Liverpool se estará. Esta es una buena oportunidad. Estábamos casi cantándolo en Otapo Alisson. Marquinhos. Vaya esfuerzo para. Sí, chino, ¿y por qué ni enojado? ¿Qué te pasó del arco? ¿Cómo se dice chileno en Perú? Chalaca. Ah, muy bien, gracias. Henderson. Mane. Pelota de Wijnaldum. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Pase para Mané. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? ¡Ole! Y otra muestra de su clase. Avanza en carrera con la pelota controlada. Ojito, es Neymar quien la lleva. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Ojo que tiene ganas! ¡Qué maestro le pega la pelota! ¡Mira dónde se fue! Recuperan el balón, algo pueden hacer. Ahí va Di María. Bien por el guardameta, que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar ese pelota. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja Jordan Henderson. Ahí va la tía María. Ahí le cortan el balón a Salah. ¿Será que se viene el gol ahora? No puede mantener el balón el PSG. Moise Kean. Esa pelota del rival la ha dado Mbappé. Halululu. Ay, marica. Bueno, avanza y se viene con algo que puede terminar bien. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Idrissa Gueye. Verratti. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Excelente pase filtrado. Una jugada de no, ataque pajarito, interrumpida. No vamos a hacer gol nunca. Este muchacho es de otro nivel. Perdiendo el balón va Verratti. Salah que recibe. Se cruza para taparlo. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Giorgino Wijnaldum. Ey, es penal, chinito. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. A continuación, los que se vienen en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain. Neymar. Mbappé. Señoras y señores, termina el ataque. Mane. Y así le pega la pelota. Buena la del portero. Wijnaldum. Fácil, se quitó la marca. ¡Gol! Se abrió la lata, mamá. No sé, el odio. El corazón. La ubicación de gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Número 10. Neymar. Moise Kean. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Mane. Ya únicamente tiene el portero que vencer.
Esto lo grito. ¡Gol! Penal, Chinito. Ponete pila. Si no es gol, era penal. Alberaz que era penal. Y se lesionó Henderson. Entra bien y la pelota sale disparada. Me vas a quebrar el jugador, Chinito. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Sigue sin parar, gana terreno. Es duro que pelean por el balón. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Ojo al pase de Mané, buenísimo. Y han perdido la pelota ahora. Balón que les queda por la banda. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Uy, no, papito, así no. Creo que sería piropo decirle que han tenido una primera parte muy mala, Marito. Más, si esto no fuera juego de verdad, yo le diría que lo apaguen y que se vayan a dormir mejor. Bueno, lo único que puede hacer es intentar marcar un gol y ver lo que pasa en el segundo tiempo. Pensé que le ibas a pegar de un solo, Chinito. Estaba libre, portero. Mane. Ahí están buscando el contraataque. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. No, muy suave. No puede mantener el balón el PSG. Aquí viene Mohamed Salah. Idrissa Gueye. Apenas un minuto de tiempo añadido. Y esto que no termine en nada, lo digo, le tiraron un pelote. Primer tiempo, Chinito. Vámonos a la primera parte, a descansar más. El partido está 2-0. Veníamos a ver buen fútbol y ¿quién lo puso? Sadio Mané. Ahí está, la figura. Está claro que tanto va el cántaro a la fuente que al final, Fernando, se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar. Sadio Mané. Amor, que vamos a comer. Entonces son las 6. Voy a cocinar algo. Lo vamos a ordenar. Se viene el segundo tiempo del partido. Lo está perdiendo el Paris Saint-Germain. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Sala. Muy bien, cómo llega a meter esa pelota. Recibe solo en el medio. Chinito, deja lo que la haga, hombre, para hacer esos goles originales como los que vos hacen. Presnel Kimpembe. Marquinhos. Uy. Mbappé. Sí. Otra pérdida de balón. Y ahora se va a lanzar. Ah, no, así no, pajarito. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Perrate. Hace bien cortando la jugada. Se le está dando el contrario, Mané. Uy. Viene el árbitro que no compra. Uy. La pelota que sigue. Uy. Mbappé. Pelota que queda bajo el control de Alisson. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Diego. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Fabinho va con todo. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se le fue el balón, así nomás. Avanza y va, es que se comió una moto. Mbappé.
ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Fabinho va con todo. Wijnaldum con la pelota, cortando el juego. Gueye, Mane, Wijnaldum avanza firme con el balón. Muy cerca. Qué regada, man. Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Esto el arquero es para que le hagan un meme y ande rolando por todos lados. Vaya providencial recuperación de pelota. Mane se distrajo, Mane regaló el balón. Verratti. Atiende que desde ahí le puede pegar. Qué elegante para quedarse con el balón. Le pegaste con una caja, papá, horrible. Ahí está el arquero corrigiendo su error. Menos mal que tuvo la suficiente habilidad como para, después del error, volver a rectificar y tener la pelota en su poder. Mbappé. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Ojito, en Neymar, que la... ya únicamente tiene el portero. Shit. Qué marica, ¿no? Un golazo de verdad, una maravillosa ejecución de la presión al contrario. Cometieron el error y se lo dejaron servidito. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Dio tres pasos en Mbappé y se mandó al frente para atacar. Que no se le olvide la pelota más. Fabinho va con todo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Entró por puro coraje. Ahí está, se define. Ojo con esta, viene. Henderson. Es un genio pasando la pelota. Verratti. Ahí está Verratti. Filtrando bien el balón por ahí. Llegó la bocha al área y la rechazan. Bernat. Toque y devuelve la pelota. Mbappé. Una entrada sanguinaria, Marito. No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso creo que entra de esta manera. Gran corte defensivo. Mbappé. Idriss Akuye. Berratti domina. Se hace con el balón Berratti. Solo le queda el arquero. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Ahí le queda, puede ser, puede meterla. Mbappé. Moise Kean. ¿Será que esto termine en un milagro para el Paris Saint-Germain? Se les escapa el empate. ¿Con qué bronca? La regaste, Chinito, el gol del empate. El empate no llega y las ocasiones se van desperdiciando. Y el Liverpool, que nunca camina solo, en su estadio de Anfield, está ganando un partido. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Trata de encontrar un espacio. Jordan Henderson. Georgino Wijnaldum. Salah. Pega la pelota en la defensa. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Wijnaldum. Ambicioso el traslado para meter ese balón en las líneas. Espectacular lo de Keylor Navas. Sí, yo le pegué igual. Tranquilidad si lo clavan. Yo le pegué igual. Clarísima, más que satisfactoria, 3 puntos y están empatados en la cima. Y la verdad es que el triunfo era importante porque los pone otra vez en carrera por el título y claro, los obliga a jugar mejor en los próximos encuentros.
Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, sí, tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó, vamos a festejarlo. Okay, está bien, papi, que vas a comer entonces. Ahí buen provecho cuando comas, ok. ¿Con cuál vas a jugar ahora, chino? ¿Con el mismo? Ok, te voy con el Barcelona, yo. No, lo del buen provecho que le dije cuando coma fue ahorita que le estaba mandando un audio a Steven. Eso del, ¿cómo se llama? Del. Espérame, chinito, que está dando unos cambios ahorita. Eso que te pregunté fue al rato, al principio del. Ahorita fue que le mandé un audio, tío, que me estaba diciendo que él va a comer más ratito. Te preguntaba, amor, que si va, qué hora vamos a cenar, que si vas a ordenar algo o vas a cocinar algo para comer, porque yo ando hambre. Eso es lo que te estaba preguntando.
Hola a todos, ¿cómo les va? Un gustazo poder acompañarles desde la ciudad condal en Barcelona. Les damos la bienvenida. Fernando Palomo en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kempes en el campo hoy, el histórico Fútbol Club Barcelona contra el gran Paris Saint-Germain. Señores, no hay que dormirse los laureles. Okay, está bien. Voy a terminar de jugar con el chinito entonces y luego vamos a ver qué comemos. Cuidado con los errores. Porque creo que vamos a jugar de naranja, no estoy seguro, tengo que checar. Busquets y la pelota. Lionel Andrés Messi. Busquets. Se asoma y la ve clara. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Y esta jugada no llega a nada. Mbappé. Cambia la posesión de la pelota. Griezmann. Ahí está Messi. Controla la pelota Messi. El chinito más joder. Impresionante el duelo individual que nos espera. Messi frente a Neymar. ¿Qué van a enseñarnos hoy, Mario? Y bueno, mira, Fernando, lo único que te puedo decir es que Messi es un peligro absoluto si te encara, porque maneja bien el balón como poco. Y en lo que uy. Colocárselo arriba. Ey, la otra semana al Champions, chinito. ¿Cuándo juega el Barça con él? Leo Messi. La otra va después de esta que estamos, de la que vamos a empezar mañana. Sí, porque creo que es el 16, creo, de febrero. No. Verratti. El Barça con el PSG. No puede mantener el balón el PSG. Qué buen servicio, lo deja de cara a gol. Qué bárbaro. La pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? Llegaron a presionar arriba al jugador. La bocha que cambia de dueño. Acá con este lugar. Ansu Fati, te voy a sacar, maricón. ¿Cómo te vas a perder ese gol así? Verratti. Neymar. Neymar que intenta hacerse espacio. Nambe, no seas así, chinito. Para que genere algo con este. Dale vitaminas, jugadores, para que se paren. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir, Tiro libre que llega a las manos del arquero. Sergi Roberto. Lionel Andrés Messi. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Mbappé. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Lateral que favorece al Barcelona. Frenkie de Jong con el balón. Lionel Andrés Messi. Sergi Roberto. Ahí va, habilitado para definir. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Idrissa Gueye. Mbappé. Esa no fue buena de Mbappé. Qué linda pelota metió Griezmann. Bárbaro, principito. Magnífico lo de Keylor Navas. Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere. ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Verratti. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Ahí la tiene Griezmann. Ahí quedó solo él, el arquero, y la gloria además. Fue a bloquear el disparo.
Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Ojo que este tiene potencial. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Aplausos, señores, brillante asistencia de Cancelo. Qué bárbaro es el de John. Pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Marquinhos. Alessandro Florenzi. Verratti. Presner Kimpembe. La tiene gana que llegue. Mbappé. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Claro, si pica demasiado. Árbitro maricón. Siempre en offside. Bien piqué. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Aprovecharon todos los espacios que les dejaron y no perdonaron en la contra. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Idrissa Gueye. Vaya movidita con la que salieron, formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Neymar, Neymar, Neymar le va a pegar. Lo tapó Piqué. Neymar. Idrissa Gueye. Uy, es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Seleccionó el bicho Ansu Fati. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Mbappé. Bien Piqué. Providencial cruce para tapar la pelota. Se levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso. Llega cortando bien y recupera. Y lo dejaron pasar. Uy, cómo le entró. Uy. Se la tuvo que jugar. ¿Qué le quiere? Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso. Apenas 1-0. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos, cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi, Mario. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Se viene el segundo tiempo del partido, lo está perdiendo el Paris Saint-Germain. Ah, oh, o sea que toqueteo de Cibón. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Moise Kean. Verratti con el balón. Di María. Verratti. Paris Saint-Germain que quiere explotar la banda. ¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjeta, seguro. Ahí está, bien sacada la tarjeta. $499.
Neymar mandó la pelota. Se aleja el peligro del área, rechazado el balón. Ojito, es Neymar quien la lleva. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Como los delfines jugando. Balón que ha regalado Messi. Siguiendo los barcos. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Vaya flor de pelota que le metieron a Griezmann, que va al arco. Gol del Barça. ¡Gol! Así Barça. Parece que fue ayer que nos unimos, pero es amor de tiempo y sigue vivo. Estamos amarrados hasta el fin. Si tú saltas, yo salto. Si tú vuelas, yo trato. Si tú estás a mi lado, no me importa nada más. Vemos la repetición de esta jugada, los errores garrafales que cometen en zona defensiva. Tienen que estar más atentos porque estos errores se pagan caro. ¿Y qué es lo que es lo caro? El gol que le han convertido. Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Y sigue con la pelota. Philippe Coutinho, gran acción para recuperar la pelota en su área. Pero es amor de tiempo. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Estamos amarrados hasta la ambición defensiva para anticipar esa pelota. Si tú vuelas, yo trato. Ahí va, habilitado si para definir. A mi lado, no me importa. Uy, finito. Barrida al último minuto. Con el cuchillo entre los dientes. Señoras y señores, termina el ataque. Ella es penal. Busquets intercepta. Recupera la bocha en campo contrario, atentos. Llegó la bocha al área y la rechaza. Marcale, finito. Mbappé. Ahí se queda con la pelota. Ah. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Ojo que esta puede ser penal. Es increíble, ¿no? Toda la vida es el portero. No, ven a ver, qué marica es el árbitro, más chavacando, cómo va a pitar penal ahí. Con esto les pueden achicar la diferencia. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Espérate, que este te lo quito, espérate. Hay que tirarlo, mira, hay que tirarlo, Hay que tirarlo, Y detiene el penal, lo ha tapado de manera espectacular. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. La ataque y la bocha se va lejos. Pierde la pelota en el área. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Alcanzalo, 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 alcanzalo. I love you, Ali. Así es. De Messi. Messi te lo dedica, mira. Bueno, yo te lo dedico, pero Messi lo hizo, pero sí. Y esta jugada que continúa con la pelota. Sí, que salto, yo salto. Y eso quiere decir que cualquier presión que se ejerza sobre él se la va a sacar de adelante. Por eso te digo, fíjate.
qué jugada que hace y cómo la termina con un gol espectacular. Moise Kean. Mbappé. Le están ganando fácil la pelota. Ha regalado la pelota Busquets. Le pega Neymar. Uy. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido? Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Peluchito le terminó cayendo a Ter Stegen. No hay duda que este partido está ya casi terminado. Es más, no les quiero dar idea, pero si toma control de la pelota y está solo, ahí está para pegarle. Ese es Leo Messi. Pelota que tiene Busquets. Le parece offside. Era penal, hombre. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. No puede mantener el balón el PSG. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Linda pelea ahora por el balón. El Barça pierde la pelota. Entró. Podrán haber perdido el partido, pero no el espíritu de competencia. Igual el festejo bastante mesurado. Esto puede ser un gol. Ahí va Ter Stegen, lo tapó. Ay, soy, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cuando no estás para entrar en el partido, es que no entran estas pelotas. Allí es Fernando, el intento fenomenal, pero siguen perdiendo por la La maneja de Young. Ya son los 3 minutos, le está quedando el partido. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hace con ella? Si el técnico no lo ve, ya lo tiene que cambiar. Es que no puede ni caminar con la pelota. Le están sumando 2 minutos. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo. No, 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 árbitro. Es increíble, ¿eh? ¿Cómo puede cometer ese penal tan infantil? ¿A dónde lo va a tirar? Ahí mismo. Ahí mismo va, ahí mismo va, ahí mismo va, ahí mismo va, ahí mismo va. Enorme, pero en serio lo tocó. Le pegó muy mal, pero viene el arquero. Desde la banda puedes entrar. Partido terminado, Mario, y este equipo que consigue 3 puntos fundamentales, lo que han mostrado los chicos en el campo, y se lo merecen. Y sí, estos 3 puntos facilitan que estén ahí arriba en la tabla de posiciones. Yo creo que vinieron, hicieron un gran juego. ¿Qué poche? Esto va a ir jugando, ¿no? Y lo dieron todo dentro de la cancha. Sí, de todo. Voy a buscar comida. See you next time. Jugamos luego. Okay. Dale, va. Estuvo bueno el partido, Chinito. Hola. Amor. Hola, ¿cómo estás? Ya no, la tarjeta sí, pero este juego ya no. ¿Qué está friendo? Hola.
ya me lo tira 23 toda la temporada, ¿no? Amor, la temporada 2, la temporada 1 no tiene 22 capítulos. Ah, pues sí, ahí termina, donde rescatan a este marica. Vamos a ver si... Taking a break, fam, I need to vacate, get my shades out the case. Trust me, can't nobody ever throw shade on the H. Ain't never easy, had to wait for my plate. Promises were made, but man, they're blatantly fake. Had to change up my ways, I just weighed up the game. Now the radio plays, I just making me cake. Look, it's easy, got your girlfriend in the feelings. Then I'm linking Simon, talking millions in meetings. 19 years old, 4 bills and we go eating. Igniting on the plate, 4 circles on the keyring. Looking at the charts, come like looking in the mirror. Murdered every feature, when you greet me, call me killer. Rapper, not a preacher, God forgive me, I'm a sinner. But I know you got my back, so I give thanks before my dinner. Hottest jungle in the UK, give up what you say. They was popping back then, cause it's a new day. Rapping battle, battle, you're 30, it's too late. Running up your gums, you ain't worthy, it's too fake. Chopping rhythms up with YJ, gotta whip a new tape. Blocking women out my life, I ain't got time for you, babe. Boxer, on my rider, trying to find a new wave. Call the driver, run outside and get inside the new shape. Taking a pin up. Ain't popped up, but I'm taking a trip. Straight to the moon and then straight to the booth. Go and lace up my shoes and head straight to your... Basically, I'm going crazy with this. You ain't taming me, please stay away from the kid. Hit the belly, now I can't stay away from the fridge. Really popping, you ain't stopping me. I made for this. One step, two step, a rapper who's next. I'm the truth, so don't ever get the youth vexed. Doing what I do, I'm making moves, I got my crew set. Headlock in the game, gonna finish it with a suplex. I've been killing it seriously, where the f*** have you been? Beat the odds and block the haters, every point got proven. Let me in and now they sit because your boy's a nuisance. Take the f*** a little bit, but you can't knock the movement. Mum and dad are happy, be taking off. And they ain't gotta worry about a mortgage because I paid it off. Had to take my shot because I really couldn't take my job. Now I'm making guap, it's kinda hard to find a way to not. With my baby cakes, I'm baking off. You know she loves the baby face, it's bait, she call me babe a lot. Take her on a date. Potential base, she really made the spot. Sexy with the makeup, but sexier when she take it off. Someone cool me down, I'm on fire. This be flaming hot. Sick of celebrating, all I hear this year was take a shot. All I get is W's, this winning got me faded off. Speak my mind every time I see the mic. Say it how it is, I just be me, fam, I don't need to lie. Easy with it, G, I bring the peace and keep my peace of mind. Do it for the cake and I won't sleep until I eat a slice. But don't bow, I swear I'll put the shutters down. You're lucky if I take a break, you pop or something now. Put the beat to bed, go cut my check and then I'm cutting out. Say the head is got me bugging out. Why the man pretending like the with a kid? Indirectly sending, got you looking like a... I got love for everyone, but trusting them's a myth. Live your life upon edge and try to push you up. Pay for
Fred Setback. Euer Sphäre, die ist lange vor ein Payback. Cake rollen mit dem, bis we go way back. Ihr hört ein Träum mit der Rolle, ihr ein Maybach. Ja, ihr Lilan ist so deklar, ihr hat Jetlag. Yes, I bin aber laid back. Trauber bei dir straight facts. Die wissen immer mehr. Pack, pack. Ah, Opo. Eis kann man mit viel Scopo. Ey, ey. Opo. Ola, Ola abgeben, nur dicke Glupo. Ey, ey. Opo. Denn der Drip kennt ihn einige Trupo. Ey, ey. Opo. Die der Hate vor den Mann mit der Oko. Ey, ey. Dumme Level, Batman, nice, er hat dumme Level. Yo, er hat dumme Level, man darf wie mein Silberpoint Geld zeigt's Geld. Dumme Level, man, dem Spieler hoch mit den Beinen versell. Stick mein Big Party Gala, ihr Glell. Spalli das Sell, er hat dumme Level, yo. Kann man lief Rabonne wie Ramakun toppen. Umdrehen mir wie schon dem Skuku stoppen. Ihr kennt die Quetzal, du gesperrt, der Bock blocken. Yo. Weil er loka, hinter der Hund, der Rücken kann man drüber. Ja, hielt bitte und nicht, aber so ein Pogba. Ich verbann, er ruft dumme Level, er ruft dumme Level. Maja, ich zieh dich, zieh dich. Dumme Level, geh halt dem Fratunis. Dumme Level, Kenny Bailey ist gespießt. Oh, die Kinder Routine, ja, die Kinder Routine. Er ruft dumme Level, Maja, ich zieh dich, zieh dich. Dumme Level, Stor, Fratunis. Dumme Level, Kenny Bailey ist gespießt. Zinn deine Inner, die Zut zerwiesst. Winter warm in der Eis. Er ruft dumme Level. Batman, nice, er hat dumme Level. Yo, er hat dumme Level. Man darf wie mein Silberpoint Geld zeigt's Geld. Er hat dumme Level, man. Dem Spieler hoch mit den Beinen versell. Stick mein Big Party Gala, ihr Glow. Spalli das Sell, er hat dumme Level, yo. Er hat dumme Level. 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 Sounds that carry me so far away. The freedom now, forever I'll be bound. Dream of the south, or where the sun's so paramount. To the seasons I'll spend my time here now. They play like silent movies, only you can see. You shelter them and keep them rolling onwards. Won't you ever let them go? But tell me at what cost. I'll find the ticket to ride. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes, I'll be gliding through these dreams of mine. When's right to step out of line? I've been waiting, waiting a zebra for. And I'll find a ticket to ride. Leaving the ground to carry on this warm embrace. I'm deep in now, sanctuary found. Thoughts on a thought are washing in like ocean waves. So let me drown, no, never let me down. They play like silent movies, only you can see. You shelter them and keep them rolling onwards. Won't you ever let them go? But tell me at what cost. I'll find the ticket to ride. I've been waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes, I'll be gliding through these hopeless dreams of mine. When it's right to step out of line, I've been waiting, waiting to see my fall. And I'll find the ticket to ride. Wanted to find is a place that I call paradise. Oh my, I look at the signs and I pray. Just lead me away from here. The walls, they fall away, I fall awake. I never want to lose this state of mind. It's mine and I'll never let it go. But tell me at what cost. I'll find a ticket to ride. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes.
You should just retire. You should.
¿Ya estás lista? Hola. Espérate. Bueno, ya lo veo. Espérate, voy a poner Netflix aquí. Netflix. Oh, pero ya se detuvo la transmisión entonces. No, ahorita la detengo.